Oiga, don Clotario, véngase con su overol, con su paso firme, véngase marchando, con su barba blanca que tanto recorrió, salga del presidio al que la muerte lo llevó. ¿Qué anda haciendo allá tan lejos? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién fue el mala hierba que me lo secuestró? Ya salga de ese azul y tráigalo en su mirar. Vuelva a su camino que el cielo puede esperar. Despierte, Clotario, muévales los ornamentos.
me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Aquí caben todos. Si no tenemos que crear una nueva correlación de fuerza capaz de oponerse a la actual situación. Siempre me matan, y como se están dando en el país y en el mundo las contradicciones del sistema capitalista, las contradicciones de las cuales debemos nosotros sacar muchas enseñanzas y explotarlas para poder levantar una reivindicación y una opción ganadora para el pueblo y los trabajadores. Trabajar en los sindicatos, digo, porque si no trabajamos las poblaciones, se nos meten los pacos jubilados, los marinos jubilados. Y no están los dirigentes de masa. Y porque si decimos que no vamos a los sindicatos, se nos meten los dirigentes corruptos, los que se venden al mejor postor. Por eso, a trabajar, compañero, a no desfallecer. Todavía es posible una opción para el pueblo. Adelante, compañero, jóvenes, estudiantes, trabajadores. Los que hoy día estuvieron en una posición, mañana estarán en la posición correcta. El camino no es conciliar con este sistema. No queremos esta constitución, no queremos este modelo neoliberal. Hay que levantar y unir fuerzas para decirle basta. Gracias, compañero. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Siempre me matan, siempre me matan.